Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a tu canal de Te Hago el Mandado. Hoy te voy a hablar de BioCheck, sistema automatizado, pase de viajero de bioseguridad. Pero antes de empezar, como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale me gusta. ¡Empecemos! Para ello debes de ingresar en la página de biocheck.inac.gov.ve. Haces clic acá y debes de completar tu pase viajero. Les recuerdo que esto es obligatorio, que se debe de presentar en el chequeo ante la aerolínea y entra en vigencia a partir de el 1 de agosto del 2022. Una vez acá, tienes la opción de consultar si ya lo hiciste y por acá de iniciar el proceso. Para ello debes de completar tus datos personales, pasaporte, nacionalidad, nombres, apellidos, fecha de ingreso, edad, sexo, teléfono, dirección, correo electrónico y confirmar el correo. Les recuerdo que esto es obligatorio para el ingreso aéreo a Venezuela. Entonces aquí colocamos los datos del vuelo, el país de origen, la aerolínea y el número de vuelo. Aquí preguntan síntomas, escalofrío, tos, dificultad para respirar, pérdida de gusto, dolor de cabeza, dolor muscular, congestión nasal, diarrea. Y ahí va respondiendo, aquí va viendo sí o no. Aquí voy con los requisitos. Elija la opción vacuna, solo si cumple con estas dos condiciones. Cumple con el esquema completo de vacunación aprobado por la OMS. O la última vacuna debe ser mayor a 14 días y menor a 272 días. De no cumplir las condiciones de vacuna, debe seleccionar el PCR. Porque si no tiene el certificado de vacunación, puede presentar su resultado negativo de COVID-19, PCR o RT. Y aquí debe de cargar los documentos. ¿Qué se necesita? Una foto tipo selfie con el pasaporte, documento nacional de identidad, la cédula, certificado de la vacuna o prueba PCR, RT. Recuerde que los comprobantes sanitarios deben disponer de un QR o un método de validación. Es importante que esta foto tenga un peso máximo de 2 MB y debe estar en PNG, JPG, PDF o JPEG. ¿Ok? También esto aquí está, va cargando y completa y hace clic en enviar. Les recuerdo que en caso de que no sea aprobada la solicitud, se le indicará los motivos. Así que si va a ingresar próximamente a Venezuela, háganlo con tiempo para que tenga su respuesta, que una vez realizada la solicitud, tiene un máximo en llegar de 72 horas con el QR, el PDF, a su correo electrónico. Y eso es todo aquí en tu canal de Te Hago el Mandado. Como siempre te recuerdo, suscríbete, comenta, comparte, manito arriba y dale me gusta. Hasta la próxima. Bye, bye.